Vale, está Tepus. Dale, vale, va, tenéis camis, tenéis camis, son mecha. Yo os ayudo. Yo os ayudo. Son mecha. Vale. Y ha gustado nada. Y ha gustado una baralla y ha perdido el conocimiento. ¿Qué ha pasado? Tanta que cae de ventricular. Coge las palas a 360. Fuera. Carga otra vez. Fuera. Hora de la muerte, 9:23. Buenas noches. ¿Es usted de familia de Antonio Rodríguez? Sí, soy yo. ¿Qué pasa? El seu parent estava bevent en un parc quan ha hagut una baralla i s'ha desmaiat. M'ho esperava. I tot per culpa dels drogues. Passats uns mesos, els amics i familiars es van apuntar a teràpies conjuntes per deixar les drogues. Tot allò ho van fer pel seu amic. I també van aconseguir trobar una feina adequada i deixar per fi les drogues. No juguis amb la teva vida. Elimina les drogues. Institut Can Jofresa. Y los cuentagotas. ¿Y le pones un cuentagotas? Vale, ahora va. Creo que ya tengo que ir. Ponte a probar, tío. Toma, pausa. Quiero decirte al oído. Absolutamente. ¿Dónde? Que te quiero, que te adoro. Tú eres la mujer que he soñado. Bueno, ¿qué opinas sobre tu personaje? Déjame procesar. Sigue, sigue, sigue. No, hasta que no te sigo. Quieta, quieta, silencio, porque si no me hace reír. Opino que es un personaje muy importante. Y ya está. ¿Fin? No. ¿Cómo va a ver la experiencia? Pues eso. Que me lo paso bien. Sí, hemos acabado. Paco, vámonos. ¿Cómo valoras la experiencia? Pues ha sido una experiencia bastante divertida. Ha habido fluidez en el grupo y no hemos tenido muchos problemas a la hora de grabar. ¿Qué opinas sobre tu personaje? Pues es el personaje principal y me ha gustado bastante hacerlo, aunque para ser el personaje principal sale un poco en la obra, pero ha estado bien. ¿Qué opinas sobre tu personaje? Bueno, puedo decir que es un personaje que sale una vez en 10 escenas. Está muy bien para mí. Me ha gustado mucho porque tiene mi misma manera de pensar, mi misma forma de actuar. Y la única escena en la que sale, pues digamos que deja esencia. O sea, se nota que está ahí el personaje. Es como el que más destaca. ¿Qué opinas sobre tu personaje? Bueno, puedo decir que es un personaje que sale una vez en 10 escenas. Está muy bien para mí. Me ha gustado mucho porque tiene mi misma manera de pensar, mi misma forma de actuar. Y la única escena en la que sale, pues digamos que deja esencia. O sea, se nota que está ahí el personaje. Es como el que más destaca. Acción. ¿Cómo valoras la experiencia? Pues ha sido una experiencia fantástica que me encantaría repetir porque me he podido meter en la vida de un policía real. Me he vestido casi como un auténtico policía de verdad, solo me faltaban el arma de verdad y una porra. Pero bueno, es una experiencia que quiero repetir
y que sí, me lo he pasado muy bien. Lo más importante es que lo he disfrutado y ahora lo único que hace falta es que eso, el mensaje que queremos lanzar con ese cortometraje, llegue a la gente. Pero en definitiva, sí, me lo he pasado muy bien y quiero volver a repetirlo. Acción. ¿Cómo surgió la idea del cortometraje? La idea surgió cuando todos los grupos tuvimos que decidir qué tema escoger. Y bueno, yo al principio propuse la idea de hablar sobre las diferencias que había entre Cataluña y el resto de España, pero bueno, luego vimos que eso era imposible. Y bueno, la idea surgió también porque, ya que es un tema de los que se hablan hoy en día y que sigue, y que está presente hoy en día, pues hemos decidido tratarlo y concienciar a la gente de que las drogas no son malas y que se tienen que dejar aparte, no es que se tienen que apartar porque perjudican gravemente a la salud de las personas.